Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy acá en Chagrin? Chicos, vamos a continuar con eSport Manager. Pero en este caso hoy día vamos a... Bueno, obviamente seguir jugando, pero vamos a... El baño ya no sé para qué sirve, pero bueno. No tiene como una función, la verdad. El baño es como el baño nomás. Siento que el resto de la casa sí tiene una función. Ahí, este es el perk. Allow you to assume. Puedo asumir control de un personaje completamente, supuestamente. Eso, o sea, en palabras para mí sería como que, ok, puedes manejar tú el personaje, jugar tú con el personaje. Eso es lo que yo entiendo, como asumir el personaje. Asumir, no sé, asumir el personaje 100%, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice con eso, no sé todavía. Veremos. Esa es una... Como el skill del team nada más, pero eso no es una copa que hayamos ganado nosotros. Oh. Te voy a entrar acá y me dice el team perks. Entonces, puedo moverlo aquí. Ok, ya, yo en ningún momento puse los skills. Nunca... Nunca puse la weá. Tenía esta weá acá y estaba ganando partidas, weón, sin ni siquiera, weón, para haber puesto esta mierda. Como les dije, he estado puta ganando partidas, joder, como imbécil de la cabeza, sin necesidad de haber puesto estas habilidades acá, weón. Qué LOL. En serio. Ahora recién puse el perk, y el perk me permite como mover un personaje si no me equivoco. Supuestamente el perk... Me dejaba asumir el movimiento de un personaje. Quiero ver cómo están ordenados. Se están yendo... Uno medio, ¿no? Sí, está bien. Está bien cómo están. No, nada que hacer. Ahora, claro, teniendo los skills puestos, claramente que ahora cambia un poco la cosa, ¿no crees? Antes no tenía nada, o sea, no tenía absolutamente nada, nada de nada. Ahora tengo las habilidades puestas. Voy a ganar rapidísimo la partida. Sin habilidades podía ganar, imagínense con habilidades. No tenía ni una puta habilidad, weón. No puedo creerlo. Esa weá es una weá de mierda.
me río porque digo que es su madre y cómo tan ahueonado, o sea. Imagínense la velocidad en que agarró objetos. Explíquenme, por favor. ¿Dónde está Shaggy pensando, weón? Esa weá no sirve de nada, hermano. Algo. Shaggy no estaba pensando en nada. Miren la velocidad, 63.3. Qué wea más chistosa. Estamos a punto de ganar, bro. Ganamos, ganamos. Muy rápido. Claro. No había nada activado. Era un problema, un problema rudimentario grande, ¿no? No tener nada activado. Será que no entiendo. Dice, allow you to assume direct controls over a character, maximum number of control character one. Dice, te da la posibilidad de poder asumir control de un personaje, máximos uno, un personaje. Por ejemplo, yo quiero asumir el personaje de ella, por ejemplo. ¿Puedo hacer algo? Ya, pero acá hay un gadget, acá hay un gadget, acá hay un gadget. Hay uno arriba, tres medio, weón. Y cambiar de inmediato la forma en cómo estamos jugando porque estos hueones van a atacar tres medios, bueno. Inmediatamente, compadre. Que eso fue lo que nos hicieron en el torneo, que nos ganaron por eso, nos ganaron porque se tiraron todos medios y yo no hice nada, bueno, dejé pasar el rato, eso es lo único que hice. Ahora los skills están bien puestos, por lo menos no me preocupa eso. Ahora están esperando que este bueno se acerque, un poco raro, ¿no? Esperar nomás.
Se lo agarraron, pero brígido, weón. Guau, hicieron cagar la torre. Ya, bueno, y aquí. Todo lo mismo. Todo acá. Y... me quedo con eso, yo creo. Acá, da, sacar eso, sacar eso. Poner eso. Poner eso. Sacar eso, poner eso. Sacar eso y poner eso. Más o menos. Más o menos, más o menos. Y abajo se ve genial, se ve el mapa, ¿no? O sea, más o menos...68-2, bueno, es demasiada diferencia. Ah, decimos cagar, weón. Bueno. Es demasiada diferencia, es demasiada, demasiada diferencia. En todo aspecto, weón. Bueno. Necesito seguir juntando plata, porque al final... les vuelvo a decir, es muy muy importante juntar plata, weón. Vamos 80 temas de profesionalismo, por decir así. La tabla hemos subido, estamos 3. No estamos tan mal. Ahora igual me gustaría tirar publicidad, aunque sea algo. O sea, fueron 2 eventos. Tirar algo de publicidad en esos 2 eventos, porque... necesitamos sponsor sí o sí, sin sponsor no... no generar plata. Eso es que me preocupa tanto el tema ese. Ahora tampoco quiero sobregastar. Quiero ver cuánta gente va a venir al medio. Ok, van a venir. Vamos a ver.
dos. No, vamos a tener que cambiar acá un. Tres abajo, uno arriba, tres abajo, dos. Eso en medio, obviamente. Poner el botón. Son tres abajo. Son hijo de perra, weón. Bueno. Yo entiendo. Entiendo tu idioma gringo, pero. No soy tonto. Mina ser tonto. El juego es pa' largo, ¿eh? Es pa' largo. En serio, o sea, daba mucho rato. Mucho, mucho, mucho rato. Por lo menos yo estoy entretenido con el MOBA. Todos los capítulos que voy no le he pasado bien. Se me ha pasado rápido el tiempo de los capítulos, la verdad. No me. No siento que. No me siento como que. Como que ya, bueno, este es el juego hasta que he llegado. No, porque es muy difícil ganar plata. Todas las batallas son diferentes. Hay muchos aspectos que no ni siquiera he tocado en el juego. Muchas cosas, bueno. Esta tipa me gusta mucho cómo juega. Me encanta cómo juega. Y lo mató igual. LOL. Ahora 24-2. Es una gran diferencia. Se podría decir que es una gran diferencia. Ya rompió torre. Así que todos deberían dar ganar algo de plata con ella. Yo creo que ya en este momento lo que me importa de ella, por lo menos, es velocidad y ataque. Y regeneración de vida. Es como lo único. Es la velocidad de ataque. La hace pebre, ¿eh? Hizo pebre al tipo, lo hizo pebre al otro también. Pero ya tiene manejado el medio completamente y vaya sola, ¿vale? O sea. Nadie le va a poder ganar en este momento ahí. Nadie. Absolutamente nadie. Sería una locura decir que alguien le va a ganar. Ahí no. Jamás. Jamás. Por ejemplo, aquí eso no tiene mucho sentido, la verdad. Comprar ataque, si no. No tiene nada que. No tiene. No sé, no tiene sentido. Y aquí nos tiramos simple y llanamente al hecho de que queremos hacer pebre, así que. Es un tanque, ya que tiene velocidad y tiene regeneración de vida y tiene mucho ataque. Eso es. Un poco. Raro, pero. Pero no es tan raro, no crean. En realidad. Tiene sentido. Ahora, lo que no tiene sentido es darle. Más o menos tengo un estereotipo y hay cosas que me gusta ponerle a los personajes, pero. Que me han funcionado, pero. No sé si vía, soy más agresivo que vía, la verdad. A ver, este no tiene plata, ok. Ganamos. Algo publicidad hicimos con esa victoria.
en Entonces estamos 4-4 ganadas, 505 puntos, estamos en primer lugar en la liga en este momento. Ahora, lo genial es que esto está bien hecho, no estaba a sobregastar, así que voy a hacer un video de lo que pasó en el evento. Y fíjense que ya te dicen, ya está ocupado, o sea, ya lo hiciste en eso. ¿Para qué vas a volver a gastar? Mejor aguántate a una nueva noticia y ahí haz lo que quieras hacer. Pero vamos a tomar la última partida de este episodio. Y vamos a ver qué comportamiento tienen estos hijos de perra para ver si es que hay algún cambio o no dentro de la estrategia de mi juego. 2-2. Está todo perfecto. No, nada que cambiar. Nada que cambiar. Todo bien. O sea, está todo bien. Todo bien, todo bien. Las bolsitas de plata. Eso es lo primero que uno tiene que ver, las bolsitas de plata. Esa guá te da 5 de oro por matar a un enemigo. Más. Así que aprovechen. Y aquí hay que dejar, mientras tanto, hay que dejar que compren lo que quieran, la verdad, ¿no? Por ahora no. Por ahora no tiene mucho sentido. Ya después vendemos las cosas que compraron mal y volvemos a comprar nuevamente las cosas. Así que no. Todo bien. Ahora ya sí, ya uno puede decir, a ver, ¿qué compraste mal? Ah, ya, compraste eso mal. ¿Y vas a comprar eso entonces? Ataque, velocidad. Aquí tú compraste muchas cosas mal, pero bueno. Nos importa ataque, nos importa velocidad y nos importa regeneración de vida. Ahora, bueno, va a atacar un poco más lentos, pero bueno, ya, no importa, voy a hacer eso. Y aquí, la verdad, por ahora eso, porque por ahora, pero voy a salirme un poco de la temática de las botitas de velocidad, tal vez. Algo sirva, pero por lo menos por ahora no. ¿Qué onda? Bueno, ya esta partida la gané, igual. Está más ganada que la mierda. A pesar de que este tipo igual no ha comprado bien las cosas, ha hecho más o menos lo que ha querido. En este caso le voy a dar más ataque nada más. Ataque crecer. Cambiando un poco lo que suelo usar, ¿eh? Porque no voy a poner siempre lo mismo, pero eh,
Más o menos. Claro, pero en este momento ya esta partida está ganada a nivel dios, porque fíjense, 79 versus 9. Es mucha diferencia. Y eso va a ser por el día de hoy, chicos. Y ahí se ganó algo de fama y eso, pero digámoslo así, tampoco es que funcionó mucho lo que hicimos. Yo creo que lo que más resultado ha dado dentro de esto ha sido las redes sociales. O sea que mejor es publicar estos eventos en, por ejemplo, en Facebook, un ejemplo. Bueno, no puedo decir el nombre, disculpen. En esas páginas. Twitter. Pero se gana tan poca plata que necesitamos sí o sí de alguna forma empezar a generar ingresos. Así que nada, chicos, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video, compartan el canal. Y los veo en un próximo episodio. Cuídense.